febrero al parecer es el mes de festejos importantes en Japón. Ayer Dragon Ball cumplió 33 años de su lanzamiento. Y hoy, otra franquicia mundial celebra el aniversario de su lanzamiento, por ende, hoy se celebra el Día Internacional Pokémon. Hace 23 años, un 27 de febrero de 1996, la Gran N sacó a la luz el juego Pokémon en versiones Red, Green y Blue para la mítica Game Boy. En aquel entonces, el videojuego sorprendió al país del sol naciente por su dinámica, quizás para ese entonces desconocían el éxito que tendría. Esto podría interesarte, Pokémon Sword y Shield. Serán las versiones para Switch. Junichi Masuda, uno de los pioneros de la gran franquicia y miembro del consejo de administración de Game Freak, compartió este mensaje en Twitter por el Día Internacional de Pokémon. Cuando el videojuego salió de tierras nipona se convirtió en un éxito mundial, pues este originó que se creara la serie animada con el mismo nombre. De hecho, Pikachu se volvió en el favorito del público y decidieron crear una versión especial con una historia adaptada del anime. Pokémon es más que una moda en el mundo gamer, pues inició como un videojuego y terminó diversificándose en series, estampas, ropa, figuras e incluso ha llegado hasta la pantalla grande. Justamente ayer compartieron el segundo avance de la cinta, Detective Pikachu, así que aquí te lo dejamos por si te lo perdiste. Por ser Día Internacional de Pokémon, los creadores han decidido anunciar de manera exclusiva conmemorando la fecha, el nuevo juego para Nintendo Switch. Se trata de Pokémon Sword y Shield, en donde participarán personajes como Scorbunny, Sobble y Grookey. Para el caso de Pokémon Go, habrá eventos y personajes especiales, así que, entrenador, hoy es tu día para llevarte varias sorpresas. Se espera ver a EVE y Pikachu con una corona de flores celebrando la fecha e incluso se dice que personajes de la región Kanto estarán disponibles. Y tú, ¿cómo celebras el? La gran franquicia